Mientras en Bogotá la recolección de firmas para impulsar un referendo contra la reforma a la justicia ya arrancó, en Cali varios sectores empiezan a tomar la iniciativa para apoyar el proceso. Estamos impulsando el referendo en Cali y en Colombia debido a la situación que, como por todos es conocida, la votación positiva de muchos congresistas sobre la reforma a la justicia. Esta reforma claramente va en contra de toda lo que promulgaba la Constitución Política del 91. Según Juan Pablo Muriel, quien hace parte del equipo de asesores del senador caleño del Pueblo Democrático, Mauricio Ospina, uno de los congresistas que votó en contra de la reforma, se está estudiando si es viable o no la realización del referendo para empezar la convocatoria. Inicialmente comenzamos por redes sociales, las redes sociales colapsaron, hay mucha gente que está en apoyo, estamos iniciando los trámites para hacer un procedimiento efectivo para la recolección de firmas. Prontamente estaremos informando a la comunidad dónde van a ser las recolecciones de firmas, qué se debe hacer, cómo lo debemos hacer. Apenas estamos como en el proceso. La aprobación de la reforma a la justicia, que fue devuelta por el presidente de la República en un hecho sin precedentes y que le costó el cargo al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, por varias irregularidades, generó también la petición de la revocatoria del Congreso y múltiples acciones judiciales. Para todos es claro que cuando asumimos una responsabilidad en un cargo debemos responder por los actos. Felicitamos al ministro o al exministro de Justicia que presentó su renuncia luego de este hecho bochornoso que aconteció de la reforma a la justicia, y creemos que los congresistas o senadores también deben tener una responsabilidad frente a lo que se ha aprobado. Por lo tanto, también estamos promulgando o estamos proponiendo una revocatoria al Congreso de la República. Según Muriel, se plantea la realización de un listado donde se publicarán las 10 reformas o proyectos de ley aprobados por el Congreso que han perjudicado la justicia social en el país, tales como la reforma a la salud, la medioambiental, laboral, entre otras.